Amados hermanos, es un libro de esos que corre el peligro de que algunos predicadores lo dejemos fuera. ¿Por qué razón? Porque el libro de Esther no contiene el nombre de Dios, como lo están oyendo. Pero no es que ni siquiera contiene el nombre de Dios, según como traduzcamos, ¿no? Ustedes saben que el nombre de Dios significa yo soy el que soy, ¿verdad? Y eso pues ha traído también sus dilemas. Porque lo que tenemos son cuatro consonantes de la lengua hebrea que no tenía vocales, YH, WH. Algunos la han traducido como Yahvé, otros la han traducido como Jehová, otros le llaman Hachén, es el mismo Dios, ¿verdad? Pero con Esther tenemos un gran problema, y es que el libro de Esther no es que ni siquiera tenga el nombre, sino que no tiene ni siquiera la palabra Dios, ni la palabra Dios. Entonces, podría parecer que no es un libro tan sacro, ¿verdad? Podría parecer que no es un libro tan espiritual, porque si ni siquiera tiene la palabra de Dios, y mucho menos el nombre de Dios, ¿qué hace ese libro ahí en la Biblia? Bueno, algunos, déjenme decirle, que se vieron en ese dilema en el momento en que se seleccionaba y se escogía cuál era el canon de la Escritura. Pero, mis amados hermanos, tenemos este libro tan maravilloso que no por gusto, sí fue escogido por el Espíritu Santo más que por los hombres para que estuviera en la Biblia, a pesar de que no tiene el nombre de Dios ni la palabra Dios. ¿Por qué? Bueno, pues porque podríamos decir, y me gustó mucho que leí hace poco en un libro que el autor, en una meditación precisamente dedicada al libro de Esther, titulaba la meditación el Dios innombrable. El libro del Dios innombrable, así titulaba la meditación. Y me encantó la reflexión porque este autor, precisamente Jonathan Kahn, en el libro de los misterios, pues nos dice que si bien el nombre de Dios y la palabra de Dios brilla por su ausencia en este libro, la presencia de Dios está implícita desde el primer hasta el último verso. Y que este libro tiene mucho que enseñarnos a nosotros cuando nos sintamos en pruebas grandes en nuestra vida. Cuando nos sintamos como que, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Porque en el libro de Esther no aparece el nombre de Dios. Y podría parecer que el pueblo de Dios había quedado abandonado, pero no fue así. El libro de Esther demuestra cómo Dios sí estaba. O sea, mis hermanos, que Dios siempre está presente, aunque no lo puedas ver. Aunque te cueste trabajo sentirlo porque estás pasando una prueba difícil. Como decía uno de los cantos que cantamos antes, puedes sentir paz en la tormenta. Porque el mundo se puede estar deshaciendo alrededor tuyo, pero Dios está ahí. Y el libro de Esther es la demostración. El libro de Esther es la demostración porque si bien no está la palabra de Dios ni el nombre de Dios, es la historia de cómo el pueblo judío fue salvado
de uno de los tantos genocidios que a lo largo de la historia de la humanidad sabemos que el pueblo de Israel ha estado en peligro muchas veces. Recuerden, por ejemplo, antes del Éxodo. El Éxodo fue la historia de la liberación y ya de eso predicamos, ¿verdad? Cuando estaban allí de esclavos en Egipto y cuando el faraón se le ocurrió incluso dar órdenes a las parteras de que asesinaran a los niños varones. ¿Ustedes recuerdan? Esto era para que el pueblo no siguiera multiplicándose porque se multiplicaban y el faraón no entendía cómo aquel pueblo era tan fértil y cómo aquel pueblo se multiplicaba por donde quiera y tenían miedo los egipcios, ¿verdad? Pero allí nos cuenta la Biblia cómo Dios los salvó y Dios los sacó de Egipto, del pueblo de esclavitud, y los hizo cruzar el Mar Rojo y los hizo cruzar después el Jordán. Dios los sacó y Dios los salvó. Pero noten ustedes cómo varias veces en la historia de la humanidad se ha repetido ese intento del diablo de atacar al pueblo de Dios y específicamente a los judíos, atacarlos y desaparecerlos. De hecho, la historia de Esther no es la última historia de un intento de desaparecer a los judíos. A la vuelta de la esquina, ¿verdad? En el siglo pasado, todavía no hace 100 años que Adolf Hitler, ¿verdad?, se le ocurrió también exterminarlos de la faz de la tierra. De hecho, ustedes saben que él dijo que él tenía la solución final. ¿Les suena eso, verdad? Si han leído la historia de los alemanes y la historia de la Alemania hitleriana. Porque Hitler dijo, la solución final. ¿La solución final a qué? La solución final, precisamente, pensaba él que la tenía, al problema de eliminar a los judíos de la faz de la tierra. Él dijo, no pudo el faraón, no pudo Amán, que es la historia que cuenta el libro de Esther, no pudieron los césares, pero yo voy a poder, pensaba y se había propuesto a Adolf Hitler, que muy pronto vamos a estar cumpliendo el centenario de todas esas historias nefastas. Pero el libro de Esther nos cuenta precisamente uno de esos momentos en que el pueblo judío se la vio bien difícil y a punto de desaparecer. Llama la atención, ¿verdad? El comportamiento de la historia del pueblo de Israel a lo largo de los siglos. ¿No le llama la atención cómo nos damos cuenta que evidentemente hay un Dios sobrenatural y trascendente a ese mismo pueblo que él buscó en la tierra para ser testigo de él? Y aunque le han fallado, ¿verdad?, mucho, sin embargo, cómo Dios ama a esa nación tan especial. En una ocasión, un rey preguntó a un sabio, lo trajo a la corte. Este sabio era apreciado porque siempre tenía la respuesta mejor. Y el rey le dijo, dame una palabra, quiero solo una palabra, que me demuestre que Dios es real y que Dios existe. Y este sabio le dijo, Israel. Porque usted mira a lo largo de la historia y usted dice, no es lógico que este pueblo haya sobrevivido a imperios. Han pasado todos los imperios. Pasó aquel imperio del faraón, pasaron los imperios babilonios, el imperio griego, el imperio romano. ¿Quién podía comparar, verdad, estos grandes imperios al Israel? Sin embargo, todos esos imperios se fueron y el pueblo de Israel, los judíos, sobreviven hasta el día de hoy. Es un milagro. Es inaudito en la historia de la humanidad. Esto es un enigma para los historiadores. Y mis amados hermanos, la razón por la que el libro de Esther está precisamente en la escritura es porque Dios está en su plena potencia. Pareciera no estar porque no se menciona, pero está. Y la demostración es que ese plan macabro que había trazado aquel enemigo de los judíos, Amán, de exterminarlos, fracasó. Y fue Amán el que terminó en la horca que había preparado para Mardoqueo. Y en esta historia, en este capítulo 4, la parte que yo les estoy dedicando hoy, porque me es imposible predicar de todos los versículos, ¿no? Es la parte precisamente que diríamos que es el corazón como del libro de Esther. Porque es el momento en que ella tiene que presentarse delante del rey sin permiso, rompiendo las reglas para tratar de cambiar la historia. Y en eso podía irle la vida. Sin embargo, lo hizo. Se atrevió. Se lo jugó todo. Y es muy interesante que en este capítulo 4 también aparece Mardoqueo. Porque si bien el libro lleva el nombre de Esther, no se puede pasar por alto que si hay otro gran protagonista en esta historia, es Mardoqueo. Mardoqueo, quien también sufrió mucho
y que también se jugó mucho. De hecho, la horca la habían preparado para él. Pero es precisamente Mardoqueo quien le dice a Esther, dale. Y es muy interesante porque nosotros decimos, ¿verdad?, que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Pero aquí en esta historia es al revés, ¿no? Esther saca la cara por las mujeres y en este caso hay que decir lo contrario. Detrás de una gran mujer hay un gran hombre, porque fue Mardoqueo. Cuando si ella sentía alguna duda, le dijo, no lo dudes, dale, porque para esta hora has llegado. Y es maravilloso, mis amados hermanos, cómo en esta historia bíblica Dios nos recuerda a nosotros que podemos estar pasando las pruebas más abrumadoras, los momentos más terribles, el siglo XXI, la pandemia del COVID, pero que Dios está presente. Dios está presente, mis amados hermanos, y para esta hora hemos llegado. Para este momento estamos aquí, para dar el testimonio eficaz de Dios en estos tiempos. Y mis amados hermanos, déjenme decirles que el libro de Esther es un libro que, a pesar de no mencionar el nombre de Dios, es un libro que ha incidido muchísimo en la historia de la humanidad. Precisamente hace alrededor de 2 semanas yo pude participar online en la presentación de un libro que se llama Esther en América. Un libro que fue publicado a fines del año pasado y que fue presentado por el Museo de la Biblia, pero fue presentado online, no, la presentación no fue allí. Y de hecho ya yo encargué el libro y quería que me hubiera llegado antes de hoy, pero realmente el libro todavía no está vendiéndose así masivamente y ya viene en camino. Yo pensé que me iba a llegar ayer, pero saben cómo está la cuestión de Amazon y todo eso, así que quizás cuando llegue a la casa esté allí, o quizás mañana o pasado. Es un libro en inglés, todavía no está en español, pero muy bueno para mí porque así me fuerza también a aprender la lengua de Michael. Pero el libro, tal y como vi en la presentación, es un libro que habla de la influencia que Esther ha tenido en este país de los Estados Unidos de Norteamérica. Porque hay cantidad de legisladores, presidentes, congresistas, senadores, que han hecho mención muchas veces y referencias al libro de Esther. Es que es un libro impactante. Es un libro que nos estimula a nosotros cuando aún viviendo las circunstancias más difíciles podemos salir a flote y podemos salir victoriosos. Déjenme contarles algo referente a este sermón que hoy les estoy trayendo, que se llama Para esta hora hemos llegado. Para esta hora hemos llegado. Y es que nosotros, por supuesto, pues no somos judíos y por lo tanto no estamos tan al tanto de las festividades judías. Pero para mí fue bien interesante que yo no planeé cuando comencé a predicar de los libros de la Biblia, uno detrás del otro, yo no planeé la fecha. Yo empecé por Génesis sin saber cuándo llegaría, en qué domingo llegaría el libro de Esther. Y no sé cuándo predique del Apocalipsis, si llego a predicar del Apocalipsis. Sin embargo, este pasado viernes, los judíos celebraron precisamente la fiesta de Purim. Y la fiesta de Purim es la fiesta cuyo origen se narra en el libro de Esther. O sea, el libro de Esther está en la Biblia porque cuenta el origen de esa celebración tan importante para los judíos. Una celebración que tiene el día antes un día entero de ayuno. Ellos celebraron el jueves pasado un día entero de ayuno. Ellos no tienen los meses igual que nosotros. Tienen 13 meses en vez de los 12 nuestros. Y ellos están ahora en el mes de Adar, que se acaba hoy. Hoy es 16 de Adar. Y el jueves, que era 13 de Adar, el 13 de Adar es el día del ayuno. Ese día del ayuno, ellos recuerdan ese ayuno al cual Esther le dijo a Mardoqueo, ok, tú quieres que yo vaya, pero pónganse de rodillas a orar por mí y hagan ayuno por mí. Bueno, pues el pasado jueves ellos celebraron el día de ayuno. Y el viernes rompen el ayuno y entonces es un día de fiesta y es un día de celebración. Y usted, si va hasta el final del libro de Esther, ve que ahí es la primera celebración de Purim. Y cuando los judíos estaban indecisos de que si dejaban el canon, dejaban en el canon el libro de Esther, ellos no tuvieron duda de que aunque este libro no tenía el nombre de Dios, ni se mencionaba la palabra de Dios, tenía que estar ahí. Porque ese libro era precisamente la explicación de por qué surgió la fiesta de Purim
una fiesta que hasta el día de hoy ellos celebran, celebrando la enorme y la gran salvación que Dios hizo en favor de ellos. Pero miren ustedes qué interesante cómo Dios nos hace esas señales, ¿no? Que sin yo planear qué domingo me tocaría predicar del libro de Esther, en toda esta semana me la pasé meditando en el libro de Esther, preparándome para el sermón de hoy. Y yo decía, Señor, tú eres tremendo. Me has puesto a prepararme del libro de Esther en medio del ayuno que recuerda aquel gran ayuno que antecedió el momento trascendental en que Esther pudo entrar y pudo hablar con el rey, y que gracias a Dios los planes macabros del diablo se torcieron. Y también en la fiesta que los judíos celebran de Purim. Así que algo, les cuento, una experiencia espiritual, y es un honor para mí hoy estarles precisamente hablando a ustedes de este libro que no menciona el nombre de Dios, pero que sí demuestra que Dios está presente en cada problema de nuestra vida, en cada situación, aun cuando nosotros digamos, Señor, ¿dónde tú estás? Señor, no te veo. Señor, no te escucho. ¿Dónde estás? Está presente. Y al fin y al cabo, el bien triunfa sobre el mal. Y al fin y al cabo, te vas a dar cuenta cómo todas las cosas ayudan para aquellos que aman a Dios, según su propósito son llamados, ¿verdad? Porque esto es para todos aquellos que han conocido a Cristo Jesús, el Salvador, que vino para salvarnos. Pues bien, mis amados hermanos, yendo entonces, después de haber hablado esto, al texto en sí, que ya leímos, para ver ese, digamos, para mí, es el corazón, el momento clave, el momento cúspide en el libro de Esther, cuando Mardoqueo, y ahí podemos mirar nuevamente a partir del verso 13, pero antes del verso 13, quisiera que mirásemos un momento el verso 1 y 2 del capítulo 4, para que veamos allí de la manera, y por eso yo digo que Esther, pero también Mardoqueo. Miren ustedes Mardoqueo de la manera tremenda como intercedió por el pueblo. Dice, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Mis amados hermanos, sentimos nosotros dolor por nuestra realidad a este punto, como lo sintió Mardoqueo. Nos duele cuando hay a nuestro alrededor desastre, cuando hay a nuestro alrededor desesperanza, cuando hay a nuestro alrededor noticias que no parecen halagüeñas, cuando vemos que la gente se olvida de Dios, cuando vemos que a nuestro alrededor prima no precisamente la voluntad de Dios, sino lo contrario. Miren de qué manera le dolió a este hombre, que se vistió, dice acá, o sea, rasgó los vestidos y se vistió de cilicio y de ceniza. Y se fue por la ciudad. ¿Cuánta gente lo habrá tomado por loco, verdad? ¿Cuánta gente? Un hombre con los vestidos rasgados y con ceniza, dando gritos con grande clamor y dolor. Y no solamente lo hizo por toda la ciudad, sino que noten ustedes que hasta dónde llegó, hasta la puerta del rey. Y por supuesto, a él no le permitían entrar adentro vestido de esa manera. Pero como no le permitían entrar de esa manera, él estuvo hasta delante de la puerta del rey clamando. Amados hermanos, estamos nosotros en este tiempo en el cual Dios nos ha puesto también con dolor por la realidad que nos toca vivir y sentimos este profundo dolor. Hay otro canto que Anay nos ha traído otras veces, que es el que dice, ayúdame a mirar con tus ojos, ayúdame a sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible a tanta necesidad por Jesucristo. Esta acción de Mardoqueo y la acción de Esther en conjunto, cada cual hizo su parte, logró de parte de Dios una tremenda salvación para su pueblo Israel. Y mis amados hermanos, a veces tú y yo nos encontramos en circunstancias en que nosotros no subvaloremos en donde Dios nos ha puesto. Porque tú y yo pudiéramos en un momento dado salvar a multitudes también. Pero no obstante a eso, si donde tú estás para salvar a una persona, pues eso también es muy, pero muy, muy importante. No perdamos la oportunidad, pero sobre todo tengamos la sensibilidad que tuvo Mardoqueo de clamar de esta manera por su pueblo. Pero desplacémonos ahora de Mardoqueo a Esther. Y para eso vamos a la porción que sí leímos
antes del inicio del sermón, los versos del 13 al 17 de este capítulo 4, donde vemos de la manera como Mardoqueo anima a Esther. Por eso yo les decía que si bien hay una mujer protagonista ahí, también hay un hombre protagónico, ¿no? Porque Mardoqueo lo único que hizo no fue romper su vestido y vestirse de cilicio y echarse ceniza. Miren este momento clave como él exhorta a Esther. Dice, entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas, y aquí cuando si callas, yo me pregunto cuántas veces nos hemos quedado callados, cuando en realidad teníamos que haber hablado, ¿verdad? Y aquí tenemos que mencionar que muchas veces pensamos que pecado es todo lo malo que uno hace, sin darnos cuenta que también hay mucho pecado en lo que uno deja de hacer, que es lo que se llama pecado de omisión. Y en ese pecado de omisión hay mucho silencio. Cuando debíamos hablar, callamos. Y Mardoqueo exhorta a Esther y le dice, Esther, no pienses que te vas a salvar tú. Si tú te callas, si tú te callas y tú no haces ahora el último intento o el intento que podemos hacer para cambiar esta situación nefasta de este edicto que se ha promulgado para exterminar a los judíos, porque tú vas a tener acceso al rey. Si él no te oye, a ti no va a oír a nadie. Y si tú consigues que él cambie de parecer, aunque rompas la regla, porque tú no tienes audiencia, tú no tienes una cita, te puede costar la vida, es verdad. Pero es el único intento que tenemos. Y si tú te callas, entonces no pienses que te vas a salvar, porque todos los judíos vamos a perecer. Entonces, inténtalo, por lo menos a nombre de todos. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. O sea, Mardoqueo aquí, fíjense ustedes cómo, aún cuando piensa que Esther podría tener la libertad de callarse cuando debía hablar, Mardoqueo sabe que Dios no les va a fallar ahí. Mardoqueo dice, él no falló cuando estábamos en Egipto. Él no nos ha fallado en otros momentos, ni nos va a fallar. Esther, si tú te callas, él va a buscar otra manera. Él lo va a buscar, pero te toca a ti. Inténtalo. ¿Por qué no lo vas a hacer? Y entonces él le dice, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Por qué le dice esto Mardoqueo a ella? Porque mis amados hermanos, cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios para la cual Él nos ha llamado, cuando nosotros queremos hacer nuestro propio plan, nuestra propia voluntad, y no hacer aquello para lo cual Dios nos ha traído a este mundo, nosotros vamos a vivir en infelicidad y nosotros vamos a vivir en derrota. Y nosotros, lamentablemente, hemos venido en vano porque no vinimos entonces a cumplir el propósito para el cual Dios nos puso aquí, ¿verdad? Y eso es lo que Mardoqueo le está diciendo a Esther. Y le dice, ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Quién sabe si este es tu momento, Esther? ¿Quién sabe si para esta hora tú fuiste creada? Si para esta hora tú estás aquí. Por lo tanto, no dejes de hacerlo. No dejes de hacerlo. Y entonces vemos la respuesta de Esther en los versículos que vienen. Versículos 15 al 17 de Esther capítulo 4. Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, porque noten que ellos no se estaban viendo. Esto fue a través de personas. Por supuesto, no podían testearse, no podían. Era a través de personas que se les enviaban los mensajes. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí. Qué sabia la respuesta de Esther. Ella se consideraba imperfecta, se consideraba que ella sola no podía. Necesitaba el apoyo de sus hermanos, como en efecto tenemos que apoyarnos unos a otros en estos tiempos duros que vivimos, ¿verdad? Porque es el momento, pero el momento que todos estamos viviendo en el mismo contexto y todos debemos apoyarnos de la manera que ella pidió que la apoyaran y fue apoyada. Ayunen por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Porque recuerden lo que ya les dije, ella no tenía una audiencia y aunque tuviese el rango que ya tenía, le podía costar la vida. Precisamente en el propio libro se narra lo que sucedió a la reina Vasti anterior a ella, porque precisamente no quiso obedecer cuando el rey le pidió que se presentase. Aquí es al revés. Aquí, si te presentas sin que te llamen, te puede costar todo. Y esto era lo que iba a hacer Esther.
Y entonces, aunque no sea conforme a la ley, y Esther estaba determinada porque dice, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que mandó Esther. Y mis amados hermanos, en este caso, Esther no pereció. Quien pereció era Amán, aquel hombre que había trazado aquellos planes macabros. Y la trampa que había sido preparada para los judíos, en realidad cayeron en ella los enemigos del pueblo de Dios. Y Dios obró una gran salvación por medio de esta mujer que se determinó a hacer lo que había que hacer y a decir lo que había que decir en el momento que había que decirlo, en el lugar en el que había que decirlo. Porque Mardoqueo le dijo, quizás para esta hora ha llegado. Amados hermanos, ¿y qué de nosotros? ¿Estamos dispuestos? Cualquier día puede ser nuestro día, el día para el cual Dios nos puso aquí. Aunque cada día tiene un propósito, cada día tiene un sentido, cada día hay oportunidades de ayudar. Hay días que pueden ser más relevantes que otros y hay días donde Dios te pone a ti en la brecha y te da la posibilidad de marcar la diferencia. Y la pregunta es, ¿estarás dispuesto a hacerlo? ¿Estarás dispuesto a hacer lo que hay que hacer y a decir lo que hay que decir? ¿O en cambio vas a sentir miedo y vas a querer salvar tu vida? Pero como dijo Jesucristo, el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí la ganará. ¿Qué estás dispuesto a hacer? No es fácil, no es nada fácil. Por estos días, los cubanos recordamos precisamente esta misma semana, cuando se celebró la fiesta de Purín, la historia de cuatro cubanos, Armando, Pablo, Carlos y Mario, un tocayo mío, quienes se dedicaron por varios años a rescatar vidas de cubanos que atravesaban el estrecho de la Florida. Ustedes conocen que los cubanos tenemos a miles de muertos en el estrecho de la Florida que fueron o bien tragados por los tiburones o bien se ahogaron en el mar tratando de escapar de esa isla prisión. Y estas personas formaban parte de un grupo de rescate que hicieron los cubanos en la Florida que se llamó Hermanos al Rescate. Y ellos sobrevolaban en pequeñas avionetas buscando en el mar para ver si veían balseros. Y si los veían, llamaban a los guardacostas para que los salvaran. Estos cuatro hombres, sin embargo, recibieron como pago del sistema de La Habana que los odiaba, a los Hermanos al Rescate, unos aviones MiG, caza bombarderos, que les dispararon y los desaparecieron en el aire en uno de esos días que ellos volaban, precisamente un 24 de febrero del año 1996. Y a mí como cristiano, les digo, me conmovió mucho que estos hombres tuvieran la vocación de salvar a su pueblo, a su gente. Y noten ustedes que Esther sabía que había un riesgo. Ella dijo, si perezco, que perezca. Porque Esther sabía que en el intento ella podía perecer. Pero de todas maneras, ella lo iba a intentar. En el caso de Carlos, de Armando, de Pablo y de Mario, perecieron un día. Después que salvaron muchas vidas, perecieron. Pero bien dice la palabra de Dios, que nadie tiene mayor amor que este, que alguien ponga su vida por sus amigos. Nadie sabe si alguno de nosotros en algún momento de la vida se va a ver en circunstancias de salvar a una persona o salvar a multitudes de personas. Pero lo que sí tú y yo podemos hacer, mis amados hermanos, es predicar el evangelio de la vida, el evangelio que salva de todo lo que oprime y agobia, en especial del pecado. Porque ustedes saben que todos somos pecadores y que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios y que la paga del pecado es muerte, pero que en Cristo Jesús hemos recibido el regalo de la vida eterna. Tú y yo ya tenemos el regalo de la vida eterna. Por eso, en este sermón especial en el que recordamos que Mardoqueo le dice a Esther, para esta hora has llegado, yo le recuerdo a todos ustedes, mis hermanos, y me recuerdo a mí mismo, para este siglo 21 y para este año 2021 hemos llegado y para algo nos ha puesto Dios en este lugar, en Waldorf, para hacer su obra, que muchas veces es extraña, porque como bien dice Isaías en el capítulo 28, para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Pero mis amados hermanos, que cuando nos veamos, que eso puede ser cada día cuando nos encontramos con un alma perdida, no desperdiciemos la oportunidad. Y por eso incluso
Nosotros hemos estado sumándonos a una campaña que hay en toda Norteamérica y en la cual se están sumando millones de personas de todas las razas y lenguas que viven en Norteamérica, que es proponerte pensar y buscar a una persona en el mes para que esa persona conozca a Jesucristo como su Señor y Salvador. Eso involucra, por supuesto, también oración. Eso involucra la salvación. En la historia de Esther involucró oración, involucró ayuno, pero también involucra decisión, la decisión de hablarle a esa persona. Hoy en día muchas veces están restringidos los accesos físicos, pero usted tiene mucho acceso físico, o sea, mucho acceso a través también de las tecnologías. Usted puede predicarle a personas que están distantes, en ultramar, ya sea vía telefónica, ya sea vía de alguna mensajería, y nadie sabe lo que un texto puede cambiar y puede transformar, porque una palabra, una sola palabra puede salvar vidas. Todo está en que si esa palabra la tienes que decir tú, y yo no puedo estar en tu lugar es tu lugar y mi lugar es mi lugar. Tú eres el que sabes cuándo y cómo tienes que responder. Si esa palabra la tienes que activar tú, te corresponde a ti. Y si tú te callas, ¿quién va a hablar por ti? Bueno, Mardoqueo dijo, tal vez alguien va a hablar, pero tú, entonces, esa sangre será sobre tu cabeza. Dice la palabra de Dios que nos llama a ser atalayas. Entonces, mis hermanos, procuremos nosotros en este siglo XXI, año 2021, que hay tanto dolor a nuestro alrededor, que hay tanta desesperanza a nuestro alrededor, predicar el evangelio que libera, ¿verdad?, de las consecuencias eternas del pecado, porque Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, ¿verdad? Y cuando tú predicas esa palabra, tú salvas vidas. Ahora, si encima de eso, Dios te da una tarea de salvar a una multitud, porque hay un terrorista con una bomba, y tú tienes la posibilidad, aunque puedes perecer, de salvar a la multitud, no lo dudes, porque para esto Dios nos ha llamado, para salvar vidas, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Así que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Y a propósito de esta campaña, al final quiero repartirles algunos materiales que siempre nos inspiran y nos ayudan para participar de quién es tu uno. Porque Esther y Mardoqueo salvaron multitudes, pero muchas veces las multitudes comienzan por un ser humano. Así que para esta hora hemos llegado, hermanos. No nos callemos. Voy a terminar con una oración. Padre, gracias por cómo nos inspira el libro de Esther. El libro del Dios innombrable, porque tú tienes muchos nombres, Padre, pero realmente eres tan grande, tan poderoso, que ningún nombre puede llenar plenamente, podríamos decir, la esencia de quien tú eres. Por eso le dijiste aquel día a Moisés cuando te preguntó cómo te llamas: yo soy el que soy. Dios todopoderoso, gracias por la gran salvación que hiciste en los tiempos de Esther y Mardoqueo a través de personas simples y comunes como Esther y Mardoqueo, pero que fueron personas que se decidieron a hacer y a decir lo que había que hacer y decir, y que se dispusieron también a orar y que se dispusieron también a ayunar. Y cuando hay ayuno y cuando hay lloro, viene la fiesta, viene el Purim. Señor Todopoderoso, vivimos tiempos difíciles, tiempos de incertidumbre. No estamos por gusto en este tiempo. Nosotros hemos recibido esperanza. Ayúdanos a compartir esa esperanza con tanta gente a nuestro alrededor que andan perdidos. Ayúdanos a encontrar primero a una persona, pero ayúdanos, si tú quieres, a salvar multitudes. Aquí estamos, y ayúdanos a dar el paso cuando tengamos que darlo. Perdónanos por nuestros pecados. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Y solamente decirles que respecto a la ilustración que conté de los cuatro cubanos que les conté que murieron en ese acto de salvar a otro, que uno de ellos, por cierto, Pablito Morales, tenía 29 años, era miembro de la Iglesia Estrella Belén en Hialeah. Conozco personalmente al pastor de allí, Javier Sotolongo, que esta semana recordó ese hecho porque él era el pastor de Pablito y estaba preparando a Pablito y a su novia, que se casarían unas semanas después. Así que vean ustedes cómo Pablito, de 29 años, sin embargo, fue un cristiano a tal punto que salió a salvar vidas y podía perecer y pereció en el intento, pero no dejó de hacerlo por el temor a lo que podía suceder. Que Dios nos ayude también para seguir el ejemplo de personas como Pablito Morales, ¿verdad? Porque somos hijos de Dios y donde quiera que Él nos pone, siempre vamos a poder dar el paso.